Me habéis preguntado muchas veces qué máquina de coser os debéis de comprar. Estás empezando, quieres aprender a coser, quieres comprarte ya una máquina y no sabes cuál va a ser la mejor para ti. Quédate que te lo voy a contar. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar conmigo un día más. Desde que empecé con la costura, hace muchísimos años, era yo una niña, ya empecé con la casa Singer. Me ha gustado siempre, después aunque he visto otras marcas, porque me ha gustado la relación calidad-precio. Como veis en casa, yo tengo estos dos modelos. Estos dos modelos son los que habéis estado viendo a lo largo de este tiempo en los vídeos. ¿Ves? Esta es la Promise. Puedes trabajar todo, puedes dejar tus prendas perfectamente y las puedes dejar acabadas de una forma muy profesional y muy bien. No te va a dar problemas si estás empezando y no tienes mucha costura. Si coses 2-3 prendas a la semana, esta máquina te va muy bien. Y como ves, yo cosiendo 2-3 prendas a la semana me ha durado impecable, en perfecto estado durante muchos años. Te dejo enlaces en el primer comentario, ahí vas a ver cómo los vídeos que ya están publicados de cómo coser los botones, cómo utilizar el prensatela para los ojales, cómo utilizar el prensatela para coser el bies. Os voy a ir dando lecciones de clases de costura con las máquinas de coser. Ahora, según el trabajo que tú le vas a dar, vas a elegir entre comprar una u otra. Depende lo que vayas a necesitar en casa, depende el dinero que te quiera gastar, porque con cualquiera de las dos te va a ir bien. Esta máquina, desde luego, es una máquina mucho más potente, hace 1100 puntadas por minuto y no te va a dar problemas a la hora de trabajar muchas horas o utilices tejidos más gruesos, polipiel, uses lo que uses, esta máquina es mucho más potente. Es semiprofesional. Por dentro las piezas son todas de acero inoxidable, esto quiere decir que te va a permitir trabajar todo el día, aunque esté todo el día trabajando con ella, no se va a calentar. Esta ya es semiprofesional. Hay una diferencia de precio entre ellas. Aquí tú eliges, depende el volumen de trabajo que tú le vas a dar, si vas a querer esta o esta. A nivel de la rueda, si te das cuenta, nos ofrece prácticamente lo mismo. Sin embargo, aquí podemos regular la tensión del prensatela, donde queremos la aguja y el ancho de puntada. Esta es una gran diferencia que tenemos entre esta máquina y esta, donde solo podemos regular la tensión de la puntada. Esta máquina lleva la madeja ahí, me gusta más cuando la llevan aquí arriba. Esta además tiene la prestación de que tú puedes mover el prensatela para los tejidos gruesos. O sea, aquí se levanta o se baja. Esto no lo tiene la otra. Esta prestación la otra no lo tiene. Ahora veremos, esta es más básica. También tenemos las puntadas. Sin embargo, tenemos muy poco margen para mover el ancho de puntada. No nos ofrece lo del prensatela, es fijo, no lo podemos mover para los tejidos gruesos. En esta vemos que lleva la canilla ahí, la tenemos fácil de acceder a ella cada vez que tenemos que cambiarla. Y en esta la tenemos aquí. Y en esta máquina la tenemos ahí en esta puertecita. Como ve, un poco más escondida. Pero bueno, eso no tiene importancia. Si observamos la rueda, prácticamente nos ofrece las mismas prestaciones que esta. Ahora tú eliges según las horas de trabajo que le vas a dar, según para lo que la vas a necesitar, la cantidad de prendas, trabajo o volumen, vas a necesitar una o vas a necesitar la otra. Si la vas a querer para tu casa, para prendas para ti, con la más económica tendrás suficiente. Pero si además de coserla para ti, quieres también dejar, quieres trabajar cualquier tejido con cualquier grosor y tener una buena máquina más profesional, pues la otra,
Aquí tú vas a elegir, yo te las he mostrado y tú decides cuál de las dos te gusta más. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Te mando muchos besos y hasta luego.